Pues la verdad es que están siendo unas semanas complejas en ese aspecto, ¿no? Esta semana hemos tenido a Radovich en cama, hemos tenido a Martins en cama, que esperemos que, bueno, hoy va a intentar estar con el equipo, pero lleva, bueno, pues desde el primer día fuera de la. Desde el lunes, pues martes, perdón, ya no ha podido estar con nosotros. Y lo cierto es que Mate no. Aún no está incorporado al grupo, ha hecho alguna cosa sin oposición, hace mucho trabajo específico fuera del equipo, pero no ha podido y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona ese dedo, si lo podemos recuperar lo antes posible, pero a día de hoy pues no ha estado con nosotros. Además, depende de una prueba radiológica porque a ver si las fisuras son tan o Bueno, pues sensaciones de tiene que estabilidad. ver con la evolución, lógicamente, de la fisura y tiene que ver Sus con el efectos. dolor, sí, exacto, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Usted ya es el médico para responderte exactamente, pero bueno, por ahí van los tiros. Viajar en cualquier caso. Sí, bueno, yo creo que viajará, lo decidiremos estos días. Sí, bueno, los que han estado engripados, valga el palabra. Bueno, pues Radovich ya ha entrenado con el equipo, ya se está recuperando, Arten también está mucho mejor y bueno, Martins entrenará esta mañana, ha estado en cama estos días, entrenará esta mañana, entonces espero que la evolución siga siendo positiva y mañana esté mejor y lógicamente pueda viajar. Bueno, el partido, después de la derrota el otro día aquí contra la Fuenlabrada, con esa semana, como bien comentas, accidentada, y el rival que es uno de los gordos, Sí, hombre, es uno de los grandes rivales de esta liga. Yo creo que está a nivel de los equipos de Euroliga, ¿no? En dificultad, en plantilla, en capacidad competitiva, ¿no? Como así demuestra este año las victorias contra Valencia y otros equipos, ¿no? Es un super equipo muy potente, muy físico, muy grande. Es un equipo muy difícil que además allí también pues, se hacen especialmente peligrosos, ¿no? O más peligrosos todavía. ¿Es de los que más castiga tras pérdida, Moncho, de alguna liga? El que más, El que más. el que más, el que más. Puedo ampliarte la respuesta, pero Corren y te matan, ¿eh? si pierdes el balón, son el equipo que más puntos por posesión hacen tras perder al rival. Aparte son siempre viajar a Canarias, ¿no? Los biorritmos famosos, Pues el viaje, adaptarse. sí, es cierto. Ya hemos ganado alguna vez, ¿no? Sí. En Canarias, pero sí es cierto que es diferente, es diferente por la latitud, por lo que sea, es diferente el cambio de clima. Pero bueno, no, una cosa es que sea diferente y otra que sea un factor fundamental para ganar o perder, ¿no? Es distinto, igual que será para ellos, pues jugar tantos partidos fuera de las islas, ¿no? Ellos tienen ahí una final, ¿no? Sí, tienen una final. Es una final porque necesitan ganar para continuar en la competición. El otro día estuvieron muy cerca de hacerlo y por desgracia para ellos, pues después de estar 38 minutos por delante, se les escapó el partido, ¿no? El año pasado, como bien decís alguno de vosotros, coincidió también en este momento el partido en Gran Canaria y habían perdido los dos. Y entonces, bueno, pues se hablaba de, bueno, van a estar deprimidos y esto y lo otro y tal. Solo perdimos por 40, estuvimos ahí compitiendo desde el minuto 0 hasta el 0-5. O sea que espero que, como uno de vosotros me habla de refranes, pues voy a hablar de las barbas del vecino, ¿no? Las barbas del vecino son las del año pasado. Que en el minuto 1 perdíamos por 8 puntos y en el minuto 10 perdíamos por 18 y acabamos perdiendo por 40. Un partido horrible. Yo creo que uno de los peores partidos que para nosotros. Las bajas inmediatas son las del partido de aquí, donde se hizo mucho daño al juego interior, donde ese factor diferencial que muchas veces decimos que es Artem, pues fue fundamental, ¿no? Sí, hicimos muchas cosas bien. Fue el partido donde perdimos menos balones, perdimos 9 balones, me parece. Fue el partido donde ellos anotaron menos puntos por posesión en todo lo que va de liga. Anotaron muy poco, 64 me parece que fue al final. Entonces, eso también habla del nivel defensivo que tuvimos, que fue muy bueno, y del nivel ofensivo, ¿no? Por esto que decía Toño antes de cómo castigan las pérdidas del rival. Bueno, pues por ahí es una
tiene que ver claramente con tu nivel ofensivo, porque ellos son un equipo muy fuerte, que trabaja muy bien las líneas de pase, que saltan los bloqueos. Bueno, cuidar el balón va a ser fundamental. Tú has dado la respuesta a la pregunta. Es que es un equipo que está muy repartido los minutos de juego. Todos los jugadores participan, ¿no? Prácticamente. Juegan muchos minutos y a lo largo de la temporada ha habido picos también por las lesiones, donde los han tenido que repartir y cambios de rol, ¿no? Pues ahora mismo están Radicevic, Oliver y Meckel jugando en el base, juegan juntos, se combinan. Bueno, pues en el escolta pues puede jugar Siley o últimamente Rabaseda, porque ahora tienen a Eriksson lesionado. En los pivots también combinan todas las posibilidades. Es decir, prácticamente todos los jugadores juegan muchos minutos muy repartidos. Yo también creo que porque su entrenador lo ha decidido así, combinando también la competición europea, ¿no? Y entonces, bueno, da la sensación de que todos llegan frescos a la competición, ¿no? Sí, yo creo que estos equipos están muy acostumbrados a esto, ¿no? Y por eso también tienen y confeccionan plantillas tan largas y de tanto nivel, ¿no? Porque todos los jugadores pueden ser titulares, como así lo ocurre muchas veces, y todos tienen calidad suficiente para jugar. Y como decía Cristina, hay un reparto de minutos que hace que no estén saturados. Yo creo que estos equipos están más cómodos jugando cada dos días que entrenando, sin ningún tipo de dudas. Sí, claro, jugarán el viernes, jugarán, van a ganar, o eso espero por ellos, porque además lo deseo así, jugarán el domingo y volverán a viajar para jugar el miércoles. Lo que sí es indudable es que van a preparar el partido con menos atención. Sí, yo no sé si con menos atención, lo que creo que hasta mañana, que hasta mañana no hablarán del Obradoiro, lógicamente. Ellos tienen un estilo inmutable, que no tiene mucho que ver con lo que se vayan a encontrar enfrente. Es un equipo que tiene una filosofía ofensiva y defensiva muy clara y la aplican todos los días. Y entonces eso también te ayuda a que en la competición sea, bueno, no sea tan importante quien tengas enfrente, ¿no?